Puedes ver una puerta. Pues, hablar un poquito más fuerte. ¿Cómo? Un contorno rectangular vertical. Un, un contorno rectangular. Formo blanco. Blanco. ¿Qué, ¿Qué color es la puerta? Violeta. Violeta blanco, azul. blanco y azul. Tiene alguna insignia alguna cosa específica a la puerta. Tiene? Krishna, Krishna, ángeles, ángeles. ángeles, muy bien. Dios Krishna de la India, ángeles, muy bien. Puedes hablar un poquito más. María Ángeles, María Ángeles. Ángeles de Candela. algo del 2012. Vale, vamos a entrar. No Hemos entrado en la puerta, ¿verdad? Vamos a entrar en la puerta para ver. La vida en concreto, ¿vale? Cuando yo cuente hasta uno, traspasarás la puerta. Cinco, cuatro. Estás ahí con los maestros, traspasas la puerta para ir atrás en el tiempo. Cuatro, tres, dos, uno. Estás ahí. Traspasa la puerta. Te encuentras en otro espacio, en la memoria, en el tiempo, atrás. Atrás en el tiempo, otro espacio en el tiempo, otra memoria distinta, atrás. Atrás en el tiempo, atrás... Memoria. ¿Qué ves? Hay chicos, chicas, hay... Chicos y chicas. Parece Memoria, puede ser. Memoria, muy bien. Atlántida. Lo que tú veas es así. Atlántida. Memoria y Atlántida. Pues es que el, veas las dos. Embriones. ¿Cómo? Embriones. ¿Embriones, ves? ¿Puede ser? Sí, sí. Lo Fe, que tú veas, no lo dudes. Pedrastras. Pedrastras ves. Tienes esta información. Lujuria. ¿no? Lujuria. Mosenina. ¿De qué año estamos hablando? ¿Puedes ver o cuántos millones de años hace de esto? Eh, Puede ser. Un millón, ochenta mil. 80.000 80, años atrás 80.000 años es? atrás ¿Puede ser? Es, vamos a Lemuria en concretamente A ver si te quieren mostrar Lemuria o Atlántida Sucedieron cosas similares en los dos continentes Vamos a ver si es Lemuria que es anterior a Atlántida o Atlántida Pregunta a los maestros que te lo van a poner ¿Qué es? ¿Lemuria o Atlántida? Vamos a ver, uno, dos y tres, estás ahí Lemuria o Atlántida, maestro Exacto Lemurianos Lemurianos, bien hay pederastas, lujuria, hay corruptos. Hay pedrastras lujuria, gente sí. corrupta. Sí. Corrupción. ¿no? no hay. Oscuridad, no. Hay niños, niñas, oscurece, pederastia. Madre mía. Hay guerras, hay. ¿Hay guerra, lucha de poder que hay. Hay guerras, poder. Hay guerras con armas. ¿Cómo hay son esas guerras? Armas tecnológicas. Vale. Eh, pero hay semillas buenas, semillas crísticas. ¿De, gente yo, ¿de dónde buena? sabes esas semillas crísticas? ¿De dónde? En plan, maestra Nandi. Ah. Horus. también, lo siento. Clara, Ana. Muy bien. Esther. ¿Te ves tú? Sí, José Antonio. Vamos a ver, José Antonio, ¿qué eres tú? Vamos a ver cómo te ves a ti en Lemuria. Alguien ayuda. ¿Cómo eres en Lemuria? Vamos a verte. 3, 2, 1, estás ahí. 3, 2, uno, estás ahí, estás ahí. ¿Cómo eres? Lemuriano. ¿Qué aspecto tienes? Cuéntanos. Reptiliano. Mm, uh -huh. Pero bueno, parece. Pero bueno, ¿no? Como bueno, con luz, ¿no? Con luz. Vale. En el, en el plan. Dentro del plan de luz, ¿no? Sí, pero oscurece. Y partimos. Oscurece. Partimos, parece... Sin ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se parte? ¿Por qué se, se va de allí? Hay pederastia. Hay, parece, violaciones. ¿Te ha afectado a ti eso en, algún, en esa vida? Eh... A ti o otras personas que conoces, que quieres. Sí, afectado. Hay niñas y niños. ¿Conoces alguno de esos niños y niñas? Vamos a ver, un momento en concreto que tú te enteras que hay esta, esta crueldad, esta pedrastía. Vamos a ver si tú puedes reconocer algún niño, alguna niña, algo que te afecte personalmente. 3, 2, 1, estás ahí. 3, 2, 1, estás ahí. 3, 2, 1, estás ahí. Eh, parece Joan, Joan Molet. Gemma Barañá, parece. Los conoces de esta vida actual, ¿verdad? Sí. Ernest Marcés Sale, Gambadía. ¿Cómo les ves a ellos? Son buenos. ¿Cómo, ¿Cómo les ves? ¿Te lo muestran en su nombre o sus caras de ahora? ¿Cómo, cómo puedes ver que son ellos? Algunos buenos, otros son caraduras. ¿Otros son caraduras? Sí. ¿Por qué son caraduras? Porque no ayudaron en su momento. Mm y todo el mundo lo tapaba. Más egoístas, con eh, cobardía. Cobardes y, ego y, y traidores fueron. ¿Quién fueron esos cobardes y traidores? Eh, ¿Qué fue, no ayudaron? No ayudaron cuando eran pequeños, seis, ocho años, cuatro, cinco años tenía. No ayudaron. No ayudaron. Llama a llovero, ajedrez. Eh, pero ahora ayudan a otras personas. ¿Y esos que no ayudaron, caladuras? ¿Qué, ¿Qué quieres decir con que no ayudaron de pequeños? ¿Qué quieres decir? Bueno, porque habían profesores que taparon todo eso, asuntos de, de abusos verbales, abusos físicos, eh, habían cosas de otros niños que sí que ayudan ahora. Juan Montejo, Paco Montejo y Los conoces de esta vida como personas adultas sí, ya, ¿no? De ellos vida. ayudan. Vale. Ayudan con Joano Rich y Mosén Nino, del comedor de ayuda. Vale. Ellos son buena gente, intervienen para ayudarme. Estás viendo que son, qué antiguos son estos seres, ¿no? Qué sí. antiguos que somos, ¿no? Para estar aquí después de tantísimos millones de, de vidas, ¿no? De años, años, millones, millones. Sí, parecen 80.000 años atrás. Sí. Lemuria es más o menos ahí, sí. 90.000 puede ser. Sí. Incluso mil Incluso más, exacto. Incluso millones. Vamos a ir ahora, te voy a llevar a. Antes de que se corrompiera ese, ese lugar, Lemuria, los Lemurianos, que estábamos allí todos. ¿Cómo era ese lugar antes? Vamos a ver si puedes ver. Pídelo a los maestros con todo tu corazón. Vamos a pedir con todo el corazón que nos muestren, te muestren, para que nos puedas compartir cómo era el lugar antes de que fue corrompido por las razas oscuras. ¿Cómo era ese lugar? Ayúdame, maestros, ayúdame sí. a verlo bien, por favor. Exacto. Es precioso. 5, 3, 2, 1. ¿Lo ves ya? uno. estás ahí, lo ves. Lagos azules, viñas, eh, fuentes. Ángeles, arcángeles, la luz, los Illuminati, Mucha luz, ¿no? Los emperioratos de Sion. ¿Qué es emperiorato de Sion? Emperiorato de Sion son los que guardan el, el, el secreto de Glastonbury. Ajá. Los iluminati son el malos. El santo Grial. ¿Los Illuminati los ves como buenos? ¿Son, como los, los Illuminati son buenos. ¿Los ves buenos? Ah, quién son los Illuminati en esa vida? Son seres de luz. De Lemuria. Vale. Son seres remorianos, buenos, que protegen al santo grial. En esta vida los llaman malos, ¿no? Los llaman... Hay algo de, de maldad. Hay, algo de, hay, hay algunos malos, pero hay otros buenos. Vale. Espero no equivocarme. ¿Tú, tú cómo ves la, la, el, el lugar, el continente ese? ¿Cómo lo ves? Hay seres de luz, Han... pero oscurece. ¿Oscurecen esos se mismos seres? Hay retelianos, retelianas y oscurece. Uh -huh. Hay poderes... Hay poder. Poder, ¿no? Hay Como poder. lucha de poder, ¿no? Hay mafia. Hay lujuria. Se Hay... oscurece ya. Se oscurece todo. Mafia rusa. Uf. Mafia, la mafia. La tieta, Josefina. ¿Es ¿Tu tieta? Tiene que marcharse. ¿Qué quieres decir con marcharse? Hay algo de de málaga, no sé dónde málaga, Merce Rius interviene, ayuda. Uh -huh. Hay Hola. gente muy mala de. Gente muy mala. ¿Dónde ves a gente mala? mala. ¿Dónde? Hay gente muy mala. Hay gente muy mala arriba que que pueden hacer daño. ¿Dónde esa gente? ¿Dónde están? parece en el grupo algún grupo de poder económico. Estás hablando ahora de esta vida actual o de Lemuria? La vida actual. Claro, porque son todos los mismos que estaban allí, ¿no? Pero pasaba también en en Lemuria. Claro. Hay una conexión con con la ministra, la ministra ayuda, el ministro de justicia ayuda. ¿Ministra de Justicia de, de, de aquí, de España? De ahora ayudan. Vale. O sea, que están dentro del plan, ¿verdad? Eh, hay personas de luz que ayudan. Muy bien. Somos en Nino. ¿Quieres decir que ayudan o que ayudarán? Ayudarán y ayudan. Y ayudan de alguna forma, están apoyando su semilla de luz, ¿no? Eh, sí, ayudan. Ellos saben esto. Vale. Ahí intervienen. La tieta se marchará. ¿Tu tía se marchará? ¿Te sí, dicen? ella se marchará. ¿Por qué? ¿Por qué se marchará? Tiene que marcharse. Alguien ha robado. ¿Ha robado? Alguien ha robado. Alguien ha hecho algo. Alguien ha hecho algo. ¿Quién ha hecho algo? Hay algo de Ernest Marseille. Algo de... Algo de talleres termes. Alguna cosa pasó. Uh -huh. Yo era muy pequeño. Cuatro o cinco años tenía. Uh -huh. Entonces intervino el abuelo, el abuelo José Antonio, uh -huh. la familia termes intervino y lo taparon todo. ¿Y tu tía lo tapó también? Ella fue a la cárcel. Fue a la cárcel física, de verdad. Fue a la cárcel, parece 72, 76, algo de Málaga, algo de Málaga sale. Te irán mostrando. Vamos a ver ahora José Antonio. Otros momentos de la Atlántida para poder ver que tú también, poder ver la misión o algo importante que nos quieran comentar de Atlántida o Lemuria o Atlántida, lo que tú, donde te lleven, vamos a ver. 5, 4, 3, 2, 1, estás ahí. Te ves, estás ahí. Algo importante, estás ahí. Atlántida? ¿Ves Atlántida? Son buenos son buenos, hay buena, Los bueno. seres adelantes, ¿verdad? Son buenos los seres adelantes. Son las llamas gemelas. Son las llamas gemelas. Hay llamas gemelas, hay seres de luz, hay falsas llamas, uh -huh. José Antonio, Clara, eh, Esther, Muy bien. La Maestra, Uruz, Osir, uh -huh. Eh, ¿Y ¿Qué gente. hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Sanadores, uh -huh. terapia regresiva, sanando también lo mismo que ahora. Son cosas sociales. Se conoce al público, ¿no? Se conoce la sociedad. Hay eh, cosas comerciales de ayudar a la gente, comida, tejidos, uh -huh. tejidos, eh, ropas. Estás viendo cuando el Atlante estaba bien, ¿verdad? Sí, ahí estamos est bien haciendo la labor no la misión hay la misión del plan divino y se ha ¿es esta misión ahí eh, la sociedad sí hay, hay, hay reconocimiento de, de esas enseñanzas de luz ¿no? de la espiritualidad son las enseñanzas espirituales de la maestra Nandi. Mm. es la portadora del plan divino a la tierra ¿Qué, eh, quién te lo está diciendo ahora algo de majestades majestades. Se, ¿Se enteran? majestades? algo de... hay niños... ya no. cuéntanos lo de las majestades, ¿Qué, ¿qué te están diciendo? pregunta bien, tú tranquilo, respira, tenemos tiempo, tú pregunta, ¿qué quieres decir de majestades? bueno, hay... Esto se reconoce. Ah, hablas de futuro ahora, ¿verdad? Se reconocerá esta tarea tuya. Uh -huh. Los estudios que vamos haciendo, de locura, todo se reconoce. Lo pues estás sintiendo, te lo están diciendo, ¿verdad? Hay algo oficialmente. Uh -huh. Oficial. 2024, 2025, 2026. Bien. veintisiete. Muy bien. Esta década. Hay Vila de Sitges... En Cataluña, ¿verdad? también. Cataluña, Barcelona... Uh -huh. La maestra María Ángeles también ayuda y nos reconoce. Vale. Y ella también ayuda Los con... Los maestros la... quieren que vea el futuro, pues vamos a dejarnos llevar. Vamos a ver, te voy a... vamos a llevarte, José Antonio, a, por ejemplo, el 2023... Si puedes ver algún suceso del plan del 2023, que faltan dos años, 2023, algo, o, o verte a ti, o ver cualquier cosa que te muestren de ese año, pregúntalo. A los guías y maestros, pregúntalo. Ayudarme bien, ven dos, 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 tres, estás ahí. estás ahí. Ayudarme 23. a ver estos años. Centro confesional de Cornellá De Cornellá eh, Salvo y trabajo ¿Te ves un trabajo sí trabajo estás algo, trabajando trabajando laboratorio lab un trabajo nuevo trabajo nuevo algo de Bauhaus uh -huh. algo de laboratorios de que tienen que ver con, con materiales uh -huh. materiales y con pedidos de pedidos vale te ves bien ahí vamos a ver si te, cómo te ves uh -huh. bien a ver, ¿no? ¿Lo, ves bien? Hay... ¿Te lo muestran bien? No hay mucho trabajo ahora, pero luego sigo en otro trabajo, en Gabá. Vale. Parece algo de Bauhaus. Uh -huh. 2024 y el 25 ya para Vilafranca. Para Villafranca. Otro trabajo que ya me quedaré. Vale. O oh, ahí hay personas muy buenas, uh -huh. yo atenderé a gente. Tareas administrativas, tareas de, de compras. Estarás conectado al plan y siguiendo con las herramientas. ¿Cómo te ves a, a nivel espiritual en el futuro? Porque esa terapia podemos ir al futuro, al pasado. Ese está yendo mucho al futuro. Vamos a ver cómo te ves tú a nivel de personalidad, autoestima en esos años, ¿no? Vamos a esos años. El futuro te vas a ver tres. No, vamos uno, dos y tres. Te vas a ver Un, dos, tres. ¿Estás en el futuro? ¿Cómo te ves? Muy recuperado, muy buena salud. Muy recuperado, buena salud. Trabajando en este trabajo de esta empresa, uh -huh. también aprovecho el TAS socialmente con personas mayores uh -huh. y alguna persona con discapacidad, ayudándoles laboralmente. Ayudándoles. Vale. También empezando a hacer tareas contigo, parece. Uh -huh con el requi ocupa y el requi crístico. Muy bien. Y Cristi para que ti... -B, ¿no? mm. Practicando con la terapia agresiva que aprendo contigo. Ah, muy bien. La aprenderás, ¿no? La aprenderás. La aprenderé. Para darla tú, ¿no? Enseñaré a personas. Estaremos con, con personas de plan... Uh -huh. Amigas. Clara, Esther. Compañeras. Ana, no. compañeras. Y algunas ellas. y algunas amigas. Y amigas. amigas. Parece Bea, uh -huh. Adela, son familiares de alguien que no sé qué no son. Y ves en armonía, está todo más en armonía, ya ha pasado como lo fuerte, ves que ya ha pasado como lo fuerte en el plan. Ya ha pasado todo. No, no hay alguien, pero hay personas que, que fallecen. Hay personas que fallecerán. Seres oscuros, ¿no? Hay personas oscuras. Es que fallecerán, ¿no? Hay personas que ayudan y otras que faltarán. Claro. ¿Por qué faltarán? ¿Qué, ¿Qué te dicen para que la gente lo pueda comprender un poquito? ¿Por qué fallecerán? Faltarán. Hay personas que. ¿Por qué faltarán? Porque faltaran. se van. Se van porque algunos fallecerán. Y porque yo ya me quedaré solo sin familia. Uh -huh. Vale. Alguien ayudará. Hay eh, personas que me ayudan a mí. ¿sí? Muy bien. Eh, Messer Rius, Osborrey. Vale. Y, el Muy y bien. El, y Francia Roma ayudará con alguien cercano. Muy bien. Pues en esta vida los has conocido porque están en el plan. Vamos a ir, ya para terminar, vamos a ir. Al pasillo de nuevo, me están guiando para que te lleve, para poder liberar tu más o ver algo importante que necesites tú para tu proceso. Al pasillo, vamos a ir al pasillo con varias puertas para ir, si nos lo permiten y si tiene que ser, atrás en el tiempo de nuevo, una vida pasada que quieras un poco ver alguna situación, déjate llevar, ¿no? Cuando abres la puerta lo vas a ver, estás en el pasillo, vas a ver el pasillo con las puertas, uno, dos y tres, estás ahí. Al pasillo 1, 2 y 3 Y vas a elegir otra puerta. Te vas a dejar llevar. Y vas a elegir otra puerta. Parece vale, Egipto. Ves como Egipto. Egipto. Te muestran Egipto. Algo de tierra egipcia. Faraones. Vale. Vamos a entrar en la puerta primero. Ramsés. Muy bien. Karnak. Eh, hay que partir. Hay que partir. A tierras de memoria, Siria, Canaán, uh -huh. parece Irak, Sinaí. ¿Estás huyendo de algo? Hay que, hay que marcharse. Hay gente mala, parece mafia, uh -huh. gente corrupta. ¿Qué hacen esta gente corrupta? ¿Qué hacen? Puede ser grupo, un grupo corrupto. Vale. ¿Qué tiene que ver con ahora? Gente con poder muy mala. ¿Qué tiene que ver con ahora? Como si fueran los mismos seres, ¿no? Lo mismo, maestra. De la sociedad de esta vida, ¿no? El grupo... O del mundo. el mundo del periódico, de la, de la televisión. Gente con mucho poder, Gente mala. Gente con mucho poder. Gente. ¿Puedes ver a alguien? ¿Puedes ver a alguien? ¿Te pueden...? Vamos a ver si los maestros, tomate tu tiempo, tranquilo, te pueden... ¿Te puede llegar el nombre o la imagen de alguien? Parecen unas fotos, pero en Memoria lo taparon. Y aquí se mostrará, se mostrará. Se mostrará, ¿no? Se mostrará. Se mostrará, pero hay que habrá gente que intervendrá y lo taparán. ¿Y qué daño están haciendo aquí en esta vida? Son mafiosos. Mafia, ¿no? Parece la USA, Málaga, Rusa, grupo. ¿Puedo decirlo maestra? Sí, sí, claro que puedes decir Grupo periodístico, grupo polanco. Grupo periodístico, grupo. Polanco puede ser. Polanco. Grupo Prisa. Grupo Prisa. Dos fotos. ¿Qué son esas dos fotos? Eh, mafiosos. Uh -huh rusos y americanos rusos y americanos interviene el servicio de inteligencia se interviene el ministerio de interior a comprobarlo todo y estamos protegidos estamos protegidos es decir quieres decir que con el plan saldrá algo y que sí. interviene el ministerio para ayudar hay un código azul un código azul qué es un el código azul algo de ¿De? estamos protegidos sí verdad diles a, a, a o sea, compártenos por quién estamos protegidos por qué estamos protegidos Antonio Maldonado nos protege con Manolo y divinamente también divinamente los maestros nos protegen claro y la Iglesia nos protege la Iglesia nos protege ves la Iglesia nos protege los conocidos míos uh -huh. nos protegerán con cargos políticos vale Tremosa y gobernados, la ministra, las hermanas que conozco, nos protegen y hablan, hablan discretamente uh -huh. para que no se complique. Vayamos a un momento, estamos acabando, un momento importante que quieras ver, que te quieran mostrar un momento importante, ya sea de pasado, de futuro, que todo se repite, de momento actual, un último momento. Que os vas a compartir un último momento, o ya sea contigo, verte a ti mismo. 5, 4, 3, 2, 1, estás ahí. 5, 4, 3, 2, 1, estás ahí. Alguien. Alguien se muere. Alguien se muere. La mamá. ¿Estás viendo la muerte de tu mamá? La mamá se muere. Se muere. Algo de cirrosis eh, hepática riñones. ¿Llega eh, su hora, ella? Llega su hora. ¿Y tú cómo te sientes? Lloro mucho. Lloras mucho. Pero la cuido dos tres días. ¿Se arreglan las cosas? Se arregla todo. ¿Antes de que se vaya, se arreglan entre vosotros? Puedes ver que hay una... Que hay, una hay una abertura de, de sentimientos, emociones, se llora, hay alivio. Hay alivio, ¿no? Hay alivio con ella. Vale. Hay alivio con ella y con ciertos familiares cercanos. Yo ya parto para Gabá. Vale. Ya me voy y ya dejo el pueblo uh -huh. para servir al plan y a la luz. Muy bien. ¿Te, eh, ¿te sientes bien? Eh, sí, me sentiré aliviado con lo que he hecho. Uh -huh. Con esto se ayuda a la familia, uh -huh. se protege a la policía y las personas que han obrado mal, pues debe, deberán de, de rendir cuentas de pa, ofi de saldar, oficialmente, ¿no? ¿También de... de saldar cuentas hablando uh -huh. como personas, y, porque se han generado muchos karmas por actuar, actuar mal muchas personas, ¿no? De en tu entorno también, ¿verdad? Ha habido mucha crueldad, mucha con, crueldad. Mi, con mi persona. Uh -huh. Ahora se saldará todo poco a poco. Hay personas que ayudan, me sé río. Y las personas, vamos a ver por último, las personas que han cometido esta, estos actos de crueldad contigo, que es por los implantes, porque están manipulados por razas oscuras, o porque son razas oscuras ellos, que van siempre a entregar a las personas que tienen una misión. ¿Qué pasa con ellas? ¿Ves algo en concreto? Grupo. Grupo polanco. Alguien me lo agradecerá. Alguien te lo agradecerá. Si sí, hay personas que me lo agradecerán a mí y uh -huh. a ti también, maestra, uh -huh. habrán personas que agradecerán este servicio que haces, maestra. Uh -huh. El comedor en Maús, los jesuitas, uh -huh. los conocidos que tengo en Barcelona uh -huh. y la familia Borrey y la familia Armando agradecerán y se alegrarán, uh -huh. salvo todo porque sabrán que esto ya irá finalizando. Muy bien. Parece el 2023, 22, 23. Muy bien. Ya no se pasará de ya. La mamá ya está delicada. Tiene como una demencia. En Esa época más o menos, ¿no? Ya la tiene. Ya la tiene. Vale. Tiene ya demencia. Uh -huh. Un poco senil. Uh -huh. Hay como una... pequeña irregularidad eh, neuronal uh -huh. zona izquierda lo estás viendo ahora parece algo de un logopeda puede ser uh -huh. hay como sí. un fisioterapeuta que ayudará ayudará un poco uh -huh. con masajes con cuidados en alguna residencia a ella a ella vale quién te muestra todo esto Cuando lo pregúntalo, pregúntalo pregunta quién te está mostrando todo este, cómo te llega esta información Pregúntalo, ¿quién te está mostrando? Ángeles, arcángeles, eh, los maestros en lo muestran. Muy bien. ¿Puede ser maestra? Claro, sí, sí. Eh, los dioses. Eh, Muy bien. ¿Y será eh, justicia, verdad? Habrá las cosas que los reptilianos malos, ¿verdad? ¿Lo ves? Hay reptilianos malos. Será justicia, lo ves estos próximos años. Hay un juez que interviene uh -huh. y protege el caso. ¿De tu caso, no? Protege mi caso judicialmente. Vale. Juez de paz, primera instancia interviene la iglesia directamente. Hay justicia que no es la, la, la terrenal, sino la divina. Yo me refiero, me refiero a la justicia divina. A esas personas que actúan mal desde, desde la rabia, desde la envidia, desde la maldad, tanto contigo como todos nosotros, ves que va a haber justicia divina para ellos, ¿no? Hay un... Que van a saldar. El padre Roma interviene personalmente. Uh -huh. el, para el que no les hace gracia ya estar interviniendo ahora con José Nino y hermana Valdonsella la hermana, hermana Maymin. Vale. Intervendrán, hablarán, se hará todo discretamente. Hay como, una, como un cargo de, de interior uh -huh. de justicia que intervienen discretamente a nivel de arzobispado esa visión ya me vino años atrás sí. nocturnamente vamos a ver ya por último que tenemos que despedirnos vamos a ver, pues Antonio, si vas a lograr sanar todo lo que tú traes de abusos de esta vida, que han abusado y de otras, que cómo puedo salir la otra regresión, todo el tema de abusos si tú lo vas a sanar te vas a ver en el futuro que esto está liberado en ti, que este dolor está liberado en ti, de tu chakra corazón y tus chacas van a verte. Uno, dos, y tres, estás ahí. ¿Te ves? El futuro se está liberado de este tema. Uno, dos, tres, estás ahí. Mis amigas, Clara Esther, uh -huh. y mi querida maestra, uh -huh. me ayudarán y me, y me querrán y las querré. Y también la quiero. Uh -huh. A mi maestra. Gracias. Era eh, una sexóloga. Y me ayudará y me aliviará. Uh -huh. Me aliviará. aliviará. Me aliviará también, ¿no? Me ayudará como persona, ¿Tendrá como hombre. Tendrá luz también. Me ayudará. Me liberará este trauma. De liberar este trauma. está tantas vidas. De tantas vidas de, de violaciones, de abusos, siendo hombre y niña y niño. Uh -huh. ...siendo hombre, niña y niño... ...niñas y niñas... Uh -huh. y ...en el siglo XVIII... El ...que hablamos otra vez... Uh -huh. ...hay personas que... ...me ayudarán... ...y hablaremos... Muy bien. ...alguien de Alicante me ayudará... ...José Saturnino... ...y tú seguro ayudarás a mucha gente después también... ...estás preparado a ayudar a mucha gente... ¿Qué es el deseo para despedirnos ya? ¿Qué es el deseo más grande que tú tienes en esta vida? ¿Cuál es el deseo más grande? Servir al plan de la luz. Servir, hacer tu, como una tarea de labor ayuda, ¿verdad? Ayudar. Tareas sociales en un centro grande geriátrico uh -huh. en Vilafranca, sirviendo gratuitamente a las personas que no pueden uh -huh. con el taz. Y Clara y Esther también serán ayudadas por personas, Bien. laboralmente y personalmente. Ahí se distingue a ciertas personas, personalmente. Vale, nos tenemos que despedir. Vale, muchas gracias, José Antonio. Y ahora, en los próximos días, vais a poder ver la próxima semana la entrevista que le voy a realizar ahora mismo a José Antonio, después de tanta información que le llega y todo lo que nos puede compartir una vez ya que esté más eh, incorporado muchas gracias esa es terapia regresiva cada persona lo vive de una manera él habla muchísimo tiene mucha información hay que ir guiando hay que ir poco a poco pero nos sirve de mucho Ay. porque todo está escrito en el plan divino todo va a suceder y él ya tiene muchas visiones también aparte de esa terapia va teniendo muchas visiones que le muestran para poder para que tenga fuerza para ir para adelante, que espera algo, se le espera algo muy bonito y un futuro de luz y brillante como nos espera a todos, y a todos los que hemos sembrado tantas vidas la semilla del bien y del amor, sí. y la semilla crística. Un abrazo de luz, un abrazo hasta la próxima semana. Om Klim Amaha. Om Klim Amaha. os decirlo juntos. Om Klim Kristavenamaha. Amaha. Om Klim Amaha. Gracias. Te invitamos a conocer el Colegio de Ciencias e Idiomas Cort, situado en México, con clases online de todo lo que desees estudiar idiomas, ciencias, te atenderán maravillosamente, es un gran equipo y pide tu informe en el mail que tienes a continuación o a través de WhatsApp. Te lo recomiendo desde Templo Nandi. Gracias.